buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por venir. Sé que estabais deseando que llegara esta charla, que ya os he avisado que íbamos a tener el placer de tener aquí una antigua alumna de este centro. Para nosotros siempre es un placer y un honor traer antiguos alumnos, verlos ya como profesionales. Hemos organizado una actividad con motivo, porque no sé si sabéis, que el día 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y nosotros, que es este sábado que viene, y nosotros lo hemos adelantado unos días y hemos organizado una charla, conferencia, que se titula La maestra de música, imagen estereotipada de una profesión. Para ello, contamos aquí con Natalia Barranco Vela, que es una antigua alumna de este conservatorio, que la recordamos con mucho cariño. Antes era una alumna, pero ahora es la profesora interina en el área, voy a leer, en el área didáctica de la expresión musical de la Universidad de Jaén. Posee el título superior de música en el Conservatorio de Jaén, en la especialidad de piano y producción y gestión musical. No una, sino dos. ha cursado estudios de posgrado en la Universidad de Jaén, obteniendo el título de máster universitario de investigación y educación estética en la especialidad de música. Y actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en el programa de innovación didáctica y formación de profesorado de dicha universidad. Ni más ni menos. Luego también ha contado con la colaboración de Virginia Sánchez López, que hoy no está aquí, pero ha colaborado en la preparación de la charla, que es doctora en Historia y Ciencias de la Música, mención doctorado internacional y profesora titular en el área de didáctica de la expresión musical de la Universidad de Jaén. Entonces, voy a dejar en sus manos y veréis qué interesante va a ser esta charla coloquio, y lo que pido es un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer al Conservatorio Ramón Garay por la invitación. Como ya ha dicho Alberto, soy antigua alumna y la verdad es que me hace mucha ilusión volver a estar en este escenario, aunque ya no sea como intérprete. Mi nombre es Natalia Barranco, actualmente soy profesora de la Universidad de Jaén y, como también ha adelantado Alberto, aunque en esta charla voy a colaborar yo sola, el contenido lo he realizado junto a otra profesora de la universidad. Uy, que estábamos al final. La he realizado junto a Virginia Sánchez López, que por diversos motivos no puede estar hoy con nosotros. En primer lugar, el tema de esta charla se enmarca en un proyecto llamado Contextura, que es un proyecto de investigación que ha sido desarrollado por varias profesoras de la Universidad de Jaén. Su centro de interés gira en torno a un título un poquito complicado, Literatura y arte como elementos conformadores de la identidad desde el siglo XVIII a la actualidad, que está enfocado especialmente en la identidad de género. Y uno de los resultados que se han obtenido ha sido este libro, titulado Eco artístico, literario y educativo en las identidades de género, en el que nosotras participamos con un capítulo sobre las maestras de música, que va a ser el eje central sobre el que reflexionaremos esta tarde. A lo largo de la presentación voy a pedir un poquito vuestra participación, respondiendo algunas preguntas, la mayoría de ellas muy fáciles, de sí o no, así que tenéis que estar muy atentos y atentas. Vamos a comenzar. Primera pregunta. Conocemos de sobra quiénes son estos compositores, ¿verdad? Venga, a ver, decime sus nombres. Uy, ¿no los conocemos? Sí, hombre. Beethoven, Mozart y Bach. Un poquito más difícil. ¿Conocéis alguna obra de ellos? ¿Habéis tocado algo de ellos? Seguro. Venga, a ver, alguna de Beethoven, por ejemplo. ¿La cual? ¿La qué? Vale, la patética. La Quinta Sinfonía, también es muy famosa, de Mozart, una ópera. ¡Uy, qué timidillo!
la flauta mágica, por ejemplo. Vale, un poquito más difícil. Vamos a subir al siguiente nivel. ¿Conocéis alguna de estas mujeres? ¿Nos suena el nombre de alguna de estas artistas? ¿La derecha quién es? Clara Schumann, muy bien. La del centro, se parece bastante al hermano. Mozart, es la hermana de Mozart, Nannerl Mozart. La primera quizá es un poquito más difícil. Bueno, la primera se llama Hildegarda von Bingen, una monja que compuso un montón de piezas de la Edad Media. Luego, como bien habéis dicho, Nannerl Mozart y por último Clara Schumann. Y ya el nivel experto. ¿Conocemos alguna obra, alguna pieza de estas mujeres? ¿Sí? Está ya respuesta de matrícula de honor. A ver, ¿quién? ¿Quién me ha dicho que sí? ¿Oye? ¿La cual? Vale, Lieder, romances. Perfecto, muy bien. Bueno, pues estas tres artistas fueron grandes músicas de su época. Y cuando digo grandes, es que digo que eran muy reconocidas, estaban muy aclamadas. Tenían prestigio y fama en diversos países de Europa. Así que, ¿cómo puede ser que siendo tan conocidas en su época, en su momento, hoy en día apenas hayamos escuchado hablar de ellas? Pues la respuesta a esta pregunta es algo, refleja algo que sabéis de sobra. En primer lugar, la mujer ha padecido múltiples retos y obstáculos que le han impuesto los estereotipos y patrones sociales de su época. En segundo lugar, cuando estas mujeres de gran talento y valentía eran capaces de romper esas barreras, se convertían, por supuesto, en música muy conocida y valorada entre sus coetáneos. Pero el paso del tiempo, con el paso del tiempo, sus vidas se fueron borrando de las memorias y, más importante, dejaron de ser recogidas y reconocidas en los libros de texto. Y esto hizo que al final se convirtieran en mujeres invisibles. Y nuestra labor es la de rescatarlas del olvido y colocarlas en la posición que merecen, junto al resto de grandes nombres de la historia de la música. Dentro de los roles que la mujer ha ejercido en el ámbito musical, como por ejemplo el de compositora, el de cantante o intérprete, o instrumentista, perdón, hoy vamos a abordar la figura de la maestra de música aquí en España, porque es una historia que está aún por contar. Apenas empezamos a conocer ahora algunos nombres de estas mujeres y la práctica de su oficio. Nosotras lo hemos centrado sobre todo en el siglo XIX, que va del año 1801 al 1900, porque en este siglo es donde hay una fuerte presencia de la mujer en la esfera musical privada, tanto en su perfil de docente como en su perfil de intérprete. La intervención va a estar dividida en tres partes. En la primera vamos a hacer un breve, muy breve, brevísimo, escueto, no os asustéis, pero vamos a hacer un pequeño recorrido por la legislación educativa del siglo XIX, especialmente enfocada en la música y en la mujer, y una segunda parte en la que ya sí abordaremos a las maestras de música en distintos contextos y las imágenes que de ellas se fueron construyendo, porque luego esto dio lugar a una serie de estereotipos que se consolidaron en el siglo posterior, en el siglo XX. Por último, os daré unas pequeñas pinceladas sobre la web del proyecto Contextura, que antes os lo he mencionado, especialmente de dos textos que nosotras creamos para la ocasión. Permitidme, antes de meternos de lleno en el tema, que haga un pequeño apunte. En la actualidad, la docencia es una profesión que está altamente feminizada. En España las cifras hablan por sí solas. Fijaos en el curso 2019-2020, que en educación primaria más de un 82% de los docentes eran mujeres y en infantil se alcanzó la cifra de casi el 98%. Y es que la docencia fue uno de los principales o de las primeras formas que tuvo la mujer para incorporarse al mercado laboral. Pero ¿en qué momento comenzó este proceso y qué tipo de cambios políticos y sociales lo propiciaron? Y más importante, ¿qué implicaciones tuvieron para la práctica docente? Pues en esta tarde veremos algunos detalles que darán una respuesta parcial a estas preguntas. En las primeras décadas del siglo XIX empiezan paulatinamente a crearse escuelas públicas a las que podían asistir las niñas, especialmente a partir de 1825, con la publicación de esta ley, el Plan y Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras, en el que se recomienda, que no es que se obligue, el establecimiento de escuelas de niñas que estaban a cargo de maestras.
La asignatura, las materias que impartían, fijaos, está atento a esto, eran fe católica, reglas del bien obrar, el ejercicio de las virtudes y las labores propias de su sexo. Además, añadía que la formación más extensa y esmerada de la escritura y la aritmética debía realizarse en el entorno doméstico, según lo que los padres creyeran conveniente. Naturalmente, ¿qué familias se podían permitir la educación en casa? Pues las familias de clase media o alta. Además, aparte de la opción de educarla en casa, también podían llevarla a colegios privados, escuelas privadas, en los que se prometía un currículo mucho más selecto, un currículo de mayor calidad para la élite. Las diferencias con la escuela pública, se pueden apreciar un poquito en estas imágenes, eran notables. Aparte de que los profesores estaban mejor formados y disponían de mejores instalaciones, las labores que se enseñaban eran más exquisitas, más refinadas y aparte se añadían otras materias, como por ejemplo dibujo, francés o música. Y gracias a la prensa se ha comprobado que desde inicio del siglo XIX existían escuelas privadas que disponían de una educación musical muy completa, que incluía canto, piano y baile. El hito principal de este siglo se produjo con la publicación de la Ley de Instrucción Pública en 1857, que es más conocida como la Ley Moyano. En esta normativa se contempló el acceso de las niñas a la primera enseñanza reglada. En pantalla podéis ver las distintas etapas formativas que establecía la ley, que son párvulo, enseñanza, primera enseñanza reglada, la segunda enseñanza y la enseñanza superior. Obviamente, a las dos últimas etapas, las mujeres, las alumnas, ya no podían asistir. Aunque las mujeres podían ser maestras de primera enseñanza reglada, según el artículo 194 cobraban una tercera parte menos que los hombres. Y este es uno de los motivos por los que la docencia se convirtió en uno de los sectores a los que la mujer, con los que la mujer se incorporó al mercado laboral. Y es que los salarios bajos y las condiciones laborales precarias fueron dos constantes en este proceso. Todavía a finales de siglo, ya cerca del siglo XX, se mantenía esta precariedad laboral. Concepción Arenal, en 1895, afirma, exceptuando unas cuantas plazas que hay en las grandes poblaciones, Madrid, Barcelona y poco más, las maestras carecen de lo necesario si no tienen más recursos que la retribución que por enseñar reciben. Pero ella añade algo, y es que dice que en el caso de las profesoras de música, los beneficios económicos que obtenían de las lecciones, que daban normalmente en casa, eran bastante elevados. Es decir, que las únicas que tenían una cierta solvencia económica eran las profesoras de música. A pesar de la tímida y tardía incorporación de la música a la legislación del siglo XIX, la materia estaba muy integrada en el plan de estudio de algunos centros públicos y, sobre todo, de centros privados. Aquí podéis ver un ejemplo local. Este es el programa de la velada artística que se realizó en el Colegio de la Purísima Concepción en el año 1891, que demuestra que las alumnas interpretaban la música que estudiaban en las clases de la hermana Rosalía. El repertorio consistía básicamente en música religiosa coral y en obras, en piezas pianísticas de salón, algunas de ellas a cuatro manos. Vamos a centrarnos, ahora sí, específicamente en la maestra de música. Durante el siglo XIX sucedió un boom. Hubo un crecimiento desmedido del interés y la afición de la población por la música, lo que provocó que se convirtiese en imprescindible la educación musical de la hija de la familia acomodada. Porque esto le daba como a la familia un símbolo de, era un símbolo de prestigio, de estatus social. Que además aumentaba sus posibilidades para el matrimonio. En el libro Panorama Matritense del escritor y periodista Mesonier Romano, publicado en 1835, que es un libro en el que habla de distintas escenas de la vida cotidiana en Madrid, dice lo siguiente. El muchacho asistía a la escuela y fue puesto en un colegio a los 10 años. La niña aprendía cerca de su mamá aquellas labores y conocimientos propios de una mujer que algún día ha de dirigir una casa y hacer la dicha o la desdicha del hombre. En este sentido, la formación musical, especialmente el canto y el piano, era un conocimiento muy recomendable para las madres según distintos textos divulgativos que se publicaban para ayudarle a las madres a saber qué tipo de educación le tenían que dar a su hija. Y estas circunstancias consolidaron o impulsaron la creación de centros de enseñanza musical y ayudaron, como hemos dicho, a consolidar una de las salidas profesionales para la mujer mejor considerada
porque les permitía una cierta emancipación económica. Y nos referimos, por supuesto, a la docencia musical, especialmente en el contexto privado, tanto en clases particulares como en instituciones privadas. Desde el punto de vista salarial, ¿pensáis que las mujeres de clase alta tenían necesidad de un trabajo? Ellas tenían ya la vida resuelta, tenían su ingreso, etcétera, entonces estaban tranquilitas. ¿Quiénes fueron las que se dedicaron o se implicaron en la enseñanza musical? Pues fueron las mujeres de clase baja, solteras, viudas y esposas con problemas financieros de la burguesía. Y en este contexto surge una institución que os resultará ligeramente familiar. A ver, ¿se os ocurre algún centro de enseñanza musical que vosotros conozcáis? ¿No? El conservatorio, claro. En este contexto es... Exactamente, en este contexto es cuando aparece el primer conservatorio, el Real Conservatorio de Música María Cristina de Madrid, que se fundó en el año 1830. Este fue, por supuesto, el referente nacional en cuanto a la docencia musical. Vale, ¿y qué pensáis? ¿Creéis que desde su inicio se permitió que la alumna entrara en la aula o no se permitía la formación musical de la alumna en el conservatorio? A ver, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ponedme así el dedillo para arriba quien piense que sí, el dedillo para abajo. Ay, por ahí dicen que no, por ahí dicen que no. Hay algunos que sí. Pues la respuesta es afirmativa. Sí se permitió el acceso de la mujer. Es más, el centro supuso un punto de inflexión en la enseñanza femenina y también en la profesionalización, porque, atenta, desde su inicio ofreció a su alumna la primera titulación que la capacitaba laboralmente en España. Es decir, que las primeras profesionales con un título que trabajaron aquí en España estaban relacionadas con la música. En un principio, no se prohibía el acceso femenino a ninguna de las asignaturas ofertadas. Podían estudiar cualquier instrumento, asignaturas teóricas, pero en la práctica las posibilidades se reducían a aquellas asignaturas necesarias para la obtención del título de profesora de piano, canto o arpa, que eran los tres instrumentos que estaban bien vistos según las convenciones sociales para la mujer. Algo que no pasaba con otros instrumentos como los de viento, como veremos un poquito más adelante. El Conservatorio madrileño, además, fue pionero en Europa en incluir a las mujeres en su estatuto. Por ejemplo, los conservatorios de Lisboa, Palermo, Turín, Nápoles, San Petersburgo, Praga y Viena, grandes ciudades europeas, o bien eran centros exclusivamente masculinos o las mujeres únicamente podían acceder a las clases de canto. Y en los de Berlín, Londres y París, que eran un poquito más avanzados, sí se admitían alumnas en las clases de canto, pero solo en algunas clases instrumentales. Pues aquí en España, ya en el reglamento de 1831, se menciona que por primera vez se iban a formar profesoras que irían sustituyendo poco a poco a los profesores, como es conveniente, es un debido, ellos puntualizan, en la enseñanza de las señoritas. Y en estas frases que podemos ver tan positivas, se esconde algo un poco más oscuro, y es que se deja entrever cómo la moral y la costumbre de la época restringía a las docentes, a diferencia de los hombres, a dar clase únicamente a alumnas, salvo algunas excepciones. Entonces, ya hemos visto que las alumnas se permitían desde su inicio. ¿Qué pensáis sobre la docencia? ¿Las convenciones sociales permitirían la contratación de mujeres para ser profesoras de instrumento? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué pensáis? Esto ya es más complicado. ¿Alguien se quiere mojar? ¿No? ¿Pensáis que no? Pues la respuesta vuelve a ser afirmativa. Sí, se permitió. Es más, desde su inicio se contaba en plantilla con una mujer profesora de arpa. Nadie se lo esperaba, la verdad. Y a esta profesora se fueron incorporando progresivamente otras exalumnas de la institución. Y una de las docentes más destacadas fue Pilar Fernández de la Mora, la primera profesora numeraria de la institución. Numeraria era básicamente como la primera profesora titular o con un puesto estable. Esta mujer viajó por Europa para formarse como pianista y llegó a conseguir el primer premio del Conservatorio de París con solo 14 años, es decir, que era una pianista notable. Su firme vocación docente la llevó a presentarse a una oposición para una plaza de profesora de piano aquí en el Conservatorio de Madrid, y esta plaza la ganó por unanimidad en 1896, a una plaza a la que se presentaron otros 8 candidatos, todos ellos hombres.
Y como curiosidad, la reina Isabel II le concedió una gracia especial que le permitía dar clases a hombres. Aquí una de las excepciones que habíamos dicho antes, lo que denota pues, ese talento excepcional que tenía tanto como pianista y docente. Sin embargo, el puesto al que más mujeres se incorporaron en el Conservatorio de Madrid fue el de repetidora, un puesto que podríais tener hoy vosotros perfectamente. Y es que esta figura la ocupaban alumnos aventajados que ayudaban al docente, por ejemplo, cuando se ausentaba, y por cierto, que no recibían ningún tipo de salario normalmente, y lo que hacían es que ayudaban al docente cuando se ausentaba por problemas de salud o de viaje o lo que fuera, y también lo ayudaban durante las clases con los alumnos que estuvieran un poquito más atrasados. En paralelo al conservatorio y otras instituciones públicas, se fundaron también centros de enseñanza musical privados que fueron accesibles a la mujer. Y como hemos dicho, fue justamente en este ámbito, en el ámbito privado, con academia y clase a domicilio, donde más se expandió la docencia musical femenina, sobre todo a partir del último tercio del siglo XIX. En Málaga, la profesión más demandada por la mujer, después de la de maestra y comadrona, fue la de profesora de música, sobre todo de solfeo, piano y canto. Y en ocasiones estas enseñanzas eran como un plus, eran un extra a otro tipo de ocupaciones como el de institutriz o el de señorita compañía, pues lo que hacía es que añadían la música a conocimientos, por ejemplo, de idiomas o otras asignaturas de adorno, como podemos ver en este primer anuncio publicitario, en el que una señora ofrece sus servicios como señorita de compañía y que puede enseñar distintas asignaturas de adorno como francés o piano. Sin embargo, a pesar de esta fuerte presencia en el contexto privado, es muy llamativo que la prensa de algunas provincias apenas incluyan anuncios sobre profesoras de música y cuando lo incluyen muchas veces no dan su nombre. En la prensa de nuestra provincia, la prensa del siglo XIX, por ejemplo, solo hay un anuncio publicitario de una maestra de música entre todos los de academia y profesores particulares. Y, como he adelantado, no dan su nombre. No sabemos quién era esta maestra de música. En cambio, hay otros 19 profesores de música, que estos sí tienen registrado su nombre y apellido. En esta línea, otro descuido de la prensa, que sin duda fue originado por condicionantes de género, lo podemos ver en el texto del fondo, en el que los redactores, a la hora de dar los nombres de las maestras, suprimen algunos de ellos porque no se acuerdan. Dicen, en el salón donde se celebraban los exámenes estaban las señoras calificadoras, da una serie de nombres, y otra porción que no recordamos y nos dispensarán que no aparezcan sus nombres. En todo este panorama hay un instrumento que se convierte en el rey. Os podemos imaginar cuál es, ¿no? Dentro de la docencia femenina, el piano, efectivamente. El piano fue el instrumento por excelencia para la enseñanza de la mujer, por varias razones. Por un lado, era un mueble habitual en el salón burgués aristocrático, en el que las jóvenes podían lucir sus dotes, sus habilidades, en las típicas reuniones estas que vemos, en las típicas fiestas que vemos en las películas, ¿no? En las que iban con sus grandes vestidos y tocaban el piano y cantaban. Por otro lado, y esto es un poco más preocupante, la metodología pianística de la época estaba muy centrada en la técnica y en el aprendizaje mecánico del instrumento. Escala, arpegio, estudio, era la parte gruesa del aprendizaje. Lo que encajaba a la perfección con ciertos estereotipos que habían en torno a la inteligencia de la mujer, que se consideraba que era reproductiva pero no creativa. Es decir, que la mujer tenía capacidades relacionadas, por ejemplo, con la repetición, eran como si fueran lorillos o papagayos, pero no tenían otro tipo de capacidades como la creatividad. Y en relación con esto podemos leer estas palabras de Santiago Ramos, músico y redactor del periódico El Liceo de Córdoba, quien en una disertación sobre cómo se debía estudiar el piano decía lo siguiente: debemos advertir que siendo la comprensión de la mujer en lo general más limitada que la del hombre por el género de educación que recibe, pues todas sus labores y tareas se reducen al puro mecanismo, como hemos dicho antes, ¿no?, que estaba todo muy relacionado con el mecanismo, es preciso explicarles con suma claridad todas las dificultades y proponerles un método menos árido y dificultoso. Y por esto aconsejaríamos con respecto al bello sexo, lo primero, los ejercicios de Vigueri, y luego añade, y para los hombres, el de Albéniz, que no tiene nada que ver con Isaac Albéniz, Pedro Albéniz, profesor del Conservatorio de Madrid. A continuación vamos a escuchar una grabación que hemos rescatado de la pieza 23 del segundo volumen del método de Vigueri, que como hemos dicho estaba más enfocado hacia la enseñanza femenina.
Pues estos mismos... Estos mismos estereotipos sobre la intérprete ya se habían difundido en textos y materiales educativos anteriores, como ocurre con el método de pianoforte del compositor Miguel López Remacha, que era específico para mujeres y fue publicado en torno a 1820. El título de este método era «Principios o lecciones progresivas para forte piano conforme al gusto y deseo de la señorita aficionada». Y la introducción Remacha dice una declaración un poco fuerte. Él dice que el gusto de las mujeres se inclinaba más a la belleza musical que nace de la sencillez que a la que se deriva de grandes combinaciones armónicas. Una cancioncilla, un airecito cualquiera que forme periodos cortos y bien rimados, excita mucho más su sensibilidad que la pieza más sublime y acabada del arte. A mediados de siglo, este gran interés por el piano se extendió a otros estratos sociales. Pasó desde la clase media y alta hasta la clase baja. Y con ello surgieron burlas y exageraciones hacia los aprendices de piano. De esta forma se extendió la imagen de la pianista romántica como boxeadora de piano, que solo hacía ruido o martillaba las teclas del instrumento. Y esto nos lleva a la reflexión de qué pasa. ¿No existían también boxeadores de piano? En un libro publicado en 1886 por un doctor apellido Rengate, se incluye este cliché que dice: apenas hay mujer algo desocupada, desde la hija del portero hasta la más rica y noble y heredera, que desde su infancia no se dedica a producir bajo sus dedos ese ruido llamado música que tan a menudo emite el piano. Y junto a este tipo de declaraciones tan polémicas, también se incluyeron una gran cantidad de grabados satíricos que se metían justamente con esta, que intentaban de burlarse un poquito de esta situación. En pantalla tenéis un grabado, que espero que sea bien, titulado La pianomanía, que ya nos refleja un poco esa obsesión que había en torno al piano, que se publicó en la revista Gilblad y que dice así: pero mujer, con que en vez de servirnos la sopa la echa a rodar, vemos allí la sopa cayendo en la esquinita, y la sirvienta o la criada dice: señorita, ha sido sin querer, al correr la mano en este diablo de escala acrobática que estoy aprendiendo. Dejando ya a un lado este tipo de estereotipos sociales relacionados con las pianistas aficionadas y centrándonos de nuevo en el tema que nos ocupa, las profesoras de música, las fuentes iconográficas del siglo XIX, como lienzo y grabado, también contribuyeron a crear una imagen tipificada de la profesión. Muchas imágenes situaban al profesor en una posición privilegiada de la escena, impartiendo clases a su alumna, ya fuera de forma individual o grupal. En pantalla, a la izquierda, vemos a José Sequera, maestro de la capilla de la Catedral de Jaén, que también fue docente. Y en este caso le está dando clase a Isabel Camps, que se encuentra sentada en su piano con ese voluminoso vestido de cancan. A la derecha podemos ver a otro varón, en este caso impartiendo clase en una lujosa estancia que refleja esos salones aristocráticos y burgueses, y esta vez se encuentra algo más retirado de la discípula, que a su vez está rodeada de otra alumna. En esta otra diapositiva podemos comparar dos escenas de clases de piano. Una impartida en el Conservatorio Madrileño, el referente nacional del espacio público, que hemos dicho que estaba controlado por el hombre, y otra a cargo de una profesora en un salón privado, que, como hemos dicho, el espacio doméstico fue a donde estuvo relegada la mujer durante este siglo. La imagen izquierda nos muestra al profesor de música infundiendo orden, seriedad, disciplina, están todas las alumnas bien ordenaditas, calladas, obedientes, en contraste con el ambiente mucho más relajado y distendido que propicia la profesora de la escena de la derecha, a quien la alumna la verdad es que parece que no están prestándole mucha atención. Como reflexiones últimas, nos gustaría resaltar el hecho de que los estereotipos sociales, basados en creencias, conducta y comportamientos del momento, han limitado los recursos y las oportunidades de las docentes y, por supuesto, esto también ha afectado a la enseñanza musical. Como hemos podido descubrir a lo largo de esta parte de la charla, durante el siglo XIX la mujer se fue incorporando gradualmente a la docencia musical, aunque especialmente en el ámbito privado, en academia y clases particulares. Pero también poco a poco tuvo acceso a espacios públicos y masculinizados, como en el caso de las docentes del Conservatorio de Madrid. A pesar del contexto de desigualdad en el que estas mujeres fueron educadas y trabajaron, ellas combatieron desde los márgenes, rompieron moldes y, lo que es fundamental, influyeron en las nuevas generaciones, transformando el pensamiento colectivo y renovando las estructuras ideológicas masculinizadas.
Y para finalizar, como he dicho antes, vamos a ver algunos otros resultados del proyecto con textura. Tenéis aquí la dirección de la web que se publicó y también un juego educativo que, como veis, está en la tercera pestaña de la página. Esta web es muy recomendable porque en ella podéis encontrar textos cortos que trabajan la identidad de género desde las distintas perspectivas de la arte. La verdad es que estos textos son realmente interesantes, así que os recomiendo que este fin de semana cotilleéis un poquito la página y leáis aquellos que os resulten de más interés. Por ejemplo, si os gusta el cine, hay muchas entradas relacionadas con el cine, también con figuras estereotipadas como las brujas o las madrastras, que siempre tienen un perfil muy específico dentro de las películas, o incluso sobre el Festival de Eurovisión. Luego, específicamente, también hay varias entradas sobre música y dos de ellas fueron escritas por nosotras, por Virginia y por mí. La primera de esta entrada tiene un título bastante sugerente, que es Danzante indecente, de la Biblia al twerking en TikTok. Y en este texto hacemos un breve repaso sobre el rechazo y las críticas que han recibido las bailarinas a lo largo de la historia. Por poner algunos de los ejemplos de las artistas que encontraréis durante su lectura, nosotras comenzamos con Salomé, una figura bíblica. ¿Os suena este personaje? ¿Habéis leído algo de ella? ¿O conocéis, por ejemplo, la ópera de Richard Strauss, con título Salomé? ¿No nos suena? Bueno, pues según el relato bíblico, esta chica, Salomé, bailó durante el cumpleaños de su padrastro Herodes, a quien le gustó tanto la danza que le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Él era un rey dentro de Israel, entonces le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y ella, influida por su madre, lo que le pidió fue la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y en esta historia lo que se nos presenta es la danza como un arma de seducción que la madre, Herodías, utiliza para lograr sus malvados planes, aprovechándose de la sensualidad de los movimientos de su hija. Esta asociación entre danza y mujeres malvadas y seductoras se mantuvo a lo largo de los siglos. La Iglesia y la sociedad en general mostraron su rechazo y su repudio hacia las mujeres que mostraban su cuerpo en público y además, sobre todo, con movimientos sugerentes. Y las consideraban como personas de dudosa reputación. Este es el caso de la bailarina francesa La Bella Chiquita, que fue denunciada por la Asociación de Padres de Familia en 1892 y 1893 porque ella realizaba bailes de danza del vientre, bastante moderna para su época, ¿no? Pues este tipo de bailes fueron calificados por un crítico bastante conocido de la época, Pardo Bazán, como un baile feo, escandaloso en sumo grado y hasta lupanario, una palabra que no es precisamente agradable. A finales del siglo XIX, la profesionalización y el auge de las divas dentro de la industria cultural hizo que la fama y la celebridad de estas mujeres creciera en gran manera, hasta que se convirtieron casi en superestrellas dentro de ese momento. El discurso, no obstante, se solía centrar más en la exhibición y en la objetivación erótica de sus cuerpos y en la creación de personajes públicos que fueran del agrado de los videntes, ¿no? Que tuvieran algún tipo de reclamo atractivo comercial. Y dos de los perfiles que más se explotaron fue el de la mujer devora hombres, la femme fatal, o el de la belleza racial y exótica. Y como ejemplo de ambos perfiles encontramos a Margarita Gertruida, más conocida como Mata Hari, que seguro que alguna vez habéis leído o visto algo de ella. Y este mismo debate sobre la decencia o el erotismo del baile seguro que os resulta familiar a vosotros, porque lo encontramos en estilos de baile como por ejemplo el perreo o el twerking. Con la publicación de canciones y vídeos en redes sociales, en plataformas como YouTube y TikTok, normalmente suelen generar grandes controversias que hacen que una parte de la población muestre su rechazo o su crítica. Algunos ejemplos de estas polémicas los podemos encontrar, por ejemplo, en la actuación de Miley Cyrus en los premios MTV de 2013, que casi que hoy en día sigue siendo un meme, o en las actuaciones de Jennifer Lopez y Shakira en la Super Bowl de 2020, que además del revuelo que generaron en las redes, más de 1.300 espectadores enviaron sus quejas a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, quejándose del espectáculo de baile. Entre otras alegaciones, lo que ellos denunciaban es que los videntes, tanto menores de edad como adultos, habían estado expuestos a una exhibición pornográfica degradante para las mujeres y que incluso algunos afirmaban que fomentaba el tráfico sexual.
La segunda entrada que nosotras publicamos, el segundo texto, ya está mucho más vinculado con este contexto. Y es que su título es «Ese instrumento musical no es para ti». En este segundo texto abordamos algunos de los estereotipos y barreras que distintas mujeres han tenido que enfrentar a la hora de tocar instrumentos concretos. Como por ejemplo, os podéis imaginar qué instrumentos no eran adecuados, de qué familia podían ser. Los de viento, efectivamente, especialmente los de la familia de viento. Pues no sé si sabíais que hay diversos mitos de la antigua Grecia que consideraban que el aulos, ese instrumento de viento parecido a un oboe con doble tubo, fue inventado por una diosa, la diosa Atenea. Y además ella era una gran virtuosa del instrumento. Un día quiso presumir un poco, mostrarle su destreza a alguna de sus compañeras del Olimpo, a Hera y Afrodita, quienes al verla se rieron y se burlaron de ella a más no poder. Así que Atenea, pues muy disgustada, huyó al bosque y siguió tocando el aulos hasta que se vio reflejada en el agua de un lago. ¿Qué pensáis que se encontró? Este instrumento necesitaba de muchísima presión, de muchísima fuerza para sacarle el sonido, así que había que hinchar mucho los mofletes para que la presión de los labios se mantuviera. Al ver su rostro colorado y deformado, se llenó de ira, maldijo el instrumento y lo lanzó lejos del Olimpo, hasta que cayó en manos del sátiro Marsia, que este, en su lugar, se convirtió en un gran virtuoso y fue el que difundió el instrumento por toda Grecia. Así que en esta historia podemos ver cómo, a lo largo de los tiempos, la belleza femenina ha estado por encima de las cualidades musicales. La cultura europea posterior perpetuó esta idea de que los instrumentos de viento no eran adecuados para las mujeres de buena posición social, ya que aparte de que se relacionaban con contextos y conducta indecorosa, pues estaban en contra de los cánones de belleza establecidos en Occidente. El mismo Adolf Sax, el inventor del saxofón y del clarinete bajo, tuvo detractores que criticaron las formas complejas y los sonidos extraños de su instrumento. Según revelan algunas crónicas de este siglo, había personas que consideraban que el saxofón era el demonio personificado, porque tenía como esa especie, ¿no?, de forma de serpiente. Ellos consideraban que era el demonio disfrazado de serpiente. ¿Y qué pasaba entonces con las mujeres que interpretaban estos instrumentos, los saxofones? Pues que eran las evas pecadoras. A estos prejuicios tuvo que enfrentarse la brillante saxofonista Elis Hall, que Debussy calificó como la dama del saxofón. Aunque dentro de su círculo social, Debussy comentaba que el saxofón le parecía un instrumento ridículo y que el amor que profesaba Hall por el saxofón era indecente. Quizá por ello el músico francés tardó tanto en terminar la rasodia para saxofón solista y orquesta, que encargó en 1901 la propia Elis Hall, y que Debussy tardó más de 18 años en terminar. A este panorama hay que añadirle también el rechazo que causaba la interpretación femenina en público de ciertos instrumentos, como por ejemplo el violonchelo. En 1930, la Orquesta Sinfónica de la BBC seguía sin admitir a mujeres violonchelistas porque consideraban que la postura que debían adoptar era indecorosa. Y esto contrasta con otros instrumentos, como el arpa, que tradicionalmente han sido considerados más femeninos que masculinos, más de mujeres que de hombres. Pues en relación con esto, en 1981 se realizó una investigación muy interesante, un estudio súper interesante, sobre la dicotomía entre instrumentos femeninos e instrumentos masculinos. En dicho estudio pedían a un grupo de personas que calificaran instrumentos orquestales del 0 al 100, siendo el 0 lo más femenino y el... Perdón, del 0 al 100, del 0 al 10. Siendo el 0 lo más femenino y el 10 lo más masculino. Vamos a ponernos en situación. Imaginaos que vosotros sois el grupo. ¿Qué instrumentos orquestales consideráis que sacaron una puntuación más baja? Porque eran instrumentos considerados como femeninos. A ver, idea, ¿qué se ocurre? Flauta, muy bien. En algún otro que ya hemos mencionado varias veces. El arpa, muy bien. En tercera posición teníamos el arpa, en segunda posición la flauta travesera y en tercera posición, un poco haciendo trampa, el flautín, ¿vale? Era el más femenino, según este estudio. Y por el otro lado, ¿cuáles pensáis que eran más masculinos? A ver, tres instrumentos, más masculinos. Timbal, ¿vale? El trombón, la tuba. Pues en tercera posición, la trompeta.
seguida o por encima el contrabajo y en primera posición la tuba. Esos eran los más considerados más masculinos. Pues por desgracia estas distinciones no son cosa del pasado. En 2018 se llevó a cabo otro estudio, mucho más reciente, hace 5 añitos, en el que se examinaba el género de los instrumentistas de las 22 mejores orquestas de todo el mundo. Y los resultados fueron alarmantes, la verdad es que dan miedo. Mientras que en una parte de la sección de metal, en este caso concreto, trompeta, trombón y tuba, solo había una mujer entre los 228 intérpretes, el 94% de las arpistas eran mujeres. No obstante, en la actualidad ya no es tan raro encontrar agrupaciones de viento metal que están formadas íntegramente por mujeres, que además tienen su espacio dentro del mercado musical, de los festivales y de las instituciones culturales. Este es el caso, por ejemplo, de los quintetos estadounidenses, Stiletto Brass o Seraph Brass. También destacan solistas virtuosas en instrumentos como la trompeta, el trombón o la trompa, como es el caso de la cantante y trompetista de jazz, Andrea Motti, que ha protagonizado hace no mucho un documental muy interesante sobre las elecciones que tuvo que tomar a lo largo de su vida para seguir siendo fiel a su criterio artístico. Y de esta misma escuela catalana tenemos a la trombonista Rita Payés, que ha cautivado al público con una mezcla maravillosa de jazz, bossa nova y guitarra clásica. Si queréis conocer más ejemplos de mujeres que rompieron los esquemas tradicionales en cuanto a la elección de instrumentos, ya sabéis, os animo a que leáis este texto, Este instrumento musical no es para ti. Y con esto doy por concluida mi intervención. Esperamos que la charla haya sido de vuestro agrado, de vuestro interés. Y para cualquier duda podéis consultarnos lo que necesitéis. Os doy paso, si queréis, a vosotros para alguna duda, pregunta o comentario, lo que queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Es que una pregunta bastante complicada de responder. Yo creo que es algo que está cambiando poco a poco. Ten en cuenta que estamos dentro de un modelo tradicional que nos cuesta ir modernizándonos. Pero yo creo que ya poco a poco, las nuevas generaciones sobre todo, irán metiendo mucho más repertorio femenino. Bueno, eso también es muy importante. De ciertas compositoras sí que tenemos mucho más composiciones, pero por ejemplo en Nanner Mozart se perdieron todas las composiciones que ella hizo. De Hildegarda hay ciertas que todavía no se han encontrado. Entonces sí que es verdad que como no estaban dentro del repertorio tradicional, su conservación es mucho menor. Pero bueno, aún así yo creo que poco a poco ya sí que se irán recuperando algunas de esas partituras y se irán incluyendo. ¿Alguna preguntilla más? Que no sea tan complicada, esa pregunta era muy complicada. ¿Nada? Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos.